Don't stop. Y aquí están de nuevo. El más usado grupo de pilotos de carreras del mundo en sus autos locos, compitiendo en las carreras más peligrosamente divertidas de la historia. Ya se acercan a la línea de salida. En primer lugar viene Pedro Bello en su auto tempestuoso. Le siguen Brutus y Listus en su troncos Wagen. El super chatarra especial en tercer lugar. En cuarto la antiguaya blindada guiada por Mafio y sus pandilleros. Ahí va ese super cerebro, el profesor Lokovic en su auto convertible. Oh, y ahí está la hermosa Penélope Glamour, la encantadora reina del volante. Le siguen los hermanos Bacana, Piedro y Rocco. Detrás de ellos viene el espantomóvil. Y enseguida el estuca rajudo del barón Hans Fried. Con el número 8, el alambique veloz de Lucas y el oso miedoso. Oh, y ahora se acerca el super Ferrari, conducido por ese par de malosos, Pierno Doyuna y su diabólico perro, Patán. Se preparan para la salida y... ¡arrancan! ¿Pero qué los detiene? ¡Cielos! Han sido encadenados a un poste por el villano Pierno Doyuna. ¡Que olvida quitar la reversa! Y ahora sí, arrancan los loquísimos autos locos. A encontrar una vez más en esto que es Siempre Motores. A mi lado mi copiloto Pablo González. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola Mariela, muy bien, ¿y vos? Bien, bien. Le damos la bienvenida a todos nuestros amigos fierreros y les comentamos que pueden comunicarse con nosotros a través de Instagram a arroba siempremotores18, Twitter arroba esmotores18, Facebook siempremotores, ok, o a nuestro teléfono 341-5325-335. A continuación vamos a estar hablando de todo lo que nos dejó el Gran Premio de Japón de Fórmula 1. Quédate con nosotros, quédate en Siempre Motores. La actitud es la que hace la diferencia. Nissan Kicks. Activa tu actitud. En la oficina, en la cocina, viendo fútbol, bailando rock and roll. Echando chal en la plaza, conviviendo con la raza. Ponle queso, dale un beso. Si vas en avión o prefieres camión, si estás en la playa, tu sándwich no te falla. En la construcción, viajando en un vagón, comparte un sándwich y platica un rato. Cuando estés de antojo, cuando tengas hambre, cuando tengas novia y un perro que te ladre. Sándwich Bimbo. El lubricante de YPF con tecnología TEC es recomendado por recomendados, porque su tecnología en evolución constante hace que sus recomendadores sean constantes. A El Ayón no lo recomienda cualquiera. Lo recomiendan los que más saben. El Ayón cuida tu motor generando un alto rendimiento y mayor performance. El Ayón. Recomendado por recomendados. Este fin de semana fuimos madrugadores o trasnochadores. La Fórmula 1 nos hizo sentar delante del televisor a las 3 de la mañana. Desde el circuito de Suzuka, Japón, se pudo apreciar cómo el neerlandés Max Verstappen, a bordo de su Red Bull, se impuso por delante de los McLaren y se quedó con el Gran Premio de Japón, siendo esta su 13ª victoria de la temporada de Fórmula 1. Ya desde la clasificación, la pole de Verstappen fue furiosa, lo que le permitió recuperar la confianza suficiente para aplastar a sus rivales. El corredor demostró un dominio incontestable desde que aterrizó en Suzuka para la disputa del Gran Premio de Japón de Fórmula 1, logrando en esta temporada el mayor récord de victorias consecutivas en la historia de esta categoría. En el próximo bloque vamos a estar charlando con nuestro invitado,
Mateo López, quíntuple campeón nacional de regularidad. Quédate con nosotros, quédate en Siempre Motores. Ya volvemos. What am I looking for? Something I can't see. Sauvage Dior. Bueno, como lo prometí en el bloque anterior, nos acompaña el quíntuple campeón argentino de regularidad, que nos va a estar contando cómo se prepara para la próxima carrera que se va a correr en Bahía Blanca el 15 de noviembre. Hola Mateo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Mariela, gracias por invitarme. Bueno Mateo, vamos a charlar un ratito. Sí. Contanos cómo va a ser la carrera, que por lo que tengo entendido tiene un fin solidario. Así es, exactamente. A todos los corredores, para poder participar, tuvimos que donar 3 kilogramos de comida. Todos esos kilogramos de comida van a ser dirigidos a comedores de la zona. Es la primera carrera que vuelven a correr después de la pandemia. ¿Qué expectativas tienen? Y mirá, las expectativas son muy altas. También tenemos, por así decirlo, mucha fe en todo el equipo que nos ayudó a preparar el auto. La verdad, sin ellos no podríamos hacer nada de esto. Y decinos, ¿cuántos competidores van a ser? 17. De todas formas, las inscripciones están abiertas hasta el 10 de noviembre. A partir de esa fecha, hasta el 15, que es cuando se corre, ahí vamos a saber completamente todos los participantes que van a estar. Claro, quizás se anoten muchos autos más. Sí, es posible. Queda bastante tiempo todavía. Claro. ¿Los competidores son todos bahienses y de la zona? Sí, exceptuando por ahora 2 binomios que son de Pihué. Todos sí, todos somos bahienses. Bien. Mateo, a continuación tenemos preguntas de nuestros televidentes que, como nosotros, también son fanáticos del mundo motor. Después de la pausa nos metemos de lleno con todo lo que la gente quiere saber de Mateo López, quíntuple campeón nacional de regularidad. Quédate con nosotros, quédate en Siempre Motores. Ya volvemos. ¡Listo, Doc! ¡Listo! ¡Ayo, Silver! Hemos llegado al final del Siempre Motores del día de hoy. Mañana vamos a estar hablando de otro evento de gran importancia, pero a nivel nacional, como es el Gran Premio Histórico del Automóvil Club Argentino, a disputarse por un gran recorrido desde el 30 de octubre, perdón, desde el 30 de septiembre al 6 de octubre. Recuerden que mañana tenemos otra cita. Los espero. Chao. Stop.